Hola, compañero. Qué bueno que están conmigo el día de hoy. Iniciemos esta aventura, donde todos seremos ganadores. Aprenderemos nuevas cosas, pero tampoco debemos olvidar todo lo que ya aprendimos. ¿Listos? Vengan junto a Bigman. Muy buenos días, señores. Ya estamos en este programa, La Hora de Bigman. Yo soy Maggie Piña. Y como cada jueves, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de www.radioseguridad.com. Y recuerden también sintonizarnos a través de Facebook. Estaremos transmitiendo a través de Grupo IPS y también a través de Radio Seguridad. TV Seguridad, perdón, para todos los que nos están sintonizando y nos siguen a través de Facebook. Ahí nos pueden estar sintonizando, dejar sus mensajes, sus comentarios, sus canciones que quieran escuchar en el programa del día de hoy. Recuerden que vamos a estar con ustedes hasta la una de la tarde. Sí, hasta la una de la tarde. Hoy tenemos invitadas en el programa, señores, de Grupo IPS. Así que quédense con nosotros. Voy a dar las gracias del otro de Cristal también a mi querido Rey y a mi querido Jonathan, que van a estar en operación, que sin ellos este programa tampoco sería posible. Así que vamos. Vamos a ir rapidísimo un corte, pero regresamos. Estamos en La Hora de Bigman a través de Radio Seguridad.
Somos 11 de la mañana con 5 minutos y estamos transmitiendo completamente en vivo para todos los que nos están sintonizando en este momento. Recuerden mandar sus saludos a través de la transmisión que tenemos en Grupo IPS y también a través de TV Seguridad. Estamos ahí la transmisión simultánea para que se queden con nosotros. Y bueno, hoy en cabina estará conmigo mi querida Ixe. Ixe, muy buenos días. Hola, Maggie, ¿cómo estás? Buenos días. Ahora sí, ya los extrañaba y extrañaba hablarles, la cabina, escucharles, la cabina, claro que sí. Hace un año que no vengo ni hablo. Desde el año pasado. Hace algunos días. Pero ya estamos de regreso con toda la actitud al millón. Ya sabes. Pues eso me da muchísimo gusto, mi querida Ixe. Y que bueno, para todos los que nos están sintonizando en este momento, hoy en la Ciudad de México amanecimos aproximadamente 4 o 5 grados. Sí. Estaba haciendo un frío. Bueno, que sigue siendo frío, ¿no? Estamos, sí, todavía. Así que yo espero que se queden con nosotros en las 2 horas. Tómense su cafecito, los que nos están escuchando en el corporativo, a gusto. Pero quédense con nosotros, porque aparte hoy va a haber mucha información de la familia de Grupo IPS. Así que, pues, ¿qué te parece si presentamos a nuestra invitada del día de hoy? Invitadas. Unos aplausos, por favor. De hecho, mi querido Mammers Rivera, si te puedes poner en contacto con nosotros. Va a ser muy divertido. O por lo menos déjanos un mensajito ahí por la transmisión que tenemos en Grupo IPS, porque ya tenía muchísimo tiempo que ya pedía venir a esta cabina. Sí, ya. Pedía venir a este programa. Nada más la vi en algunos eventos que tuve la oportunidad de ir a Grupo IPS. O sea, ¿para cuándo voy a ir? Hasta que se te hizo. Ya está que se te hizo. Así que, pues te voy a dar la bienvenida a mi querida Maritza Bonilla. Conocida en el bajo mundo como Maritza Chapoy. Mi querida Maritza, bienvenida a este programa. Muchas gracias, Maggie. Es un placer estar aquí con ustedes. Divertidísimo programa, lleno de información, de diversión. La verdad, estoy muy contenta de estar contigo. No, pues yo más, porque de verdad, es una de las invitadas que, bueno, desde que empezó el programa, que ya lo hemos mencionado, que tiene 5 años el programa, eres de las que inició también con ese programa de Grupo IPS. Te has consolidado en esta familia de Grupo IPS, ya 16 años en esta empresa. Ahorita nos vas a platicar un poquito de tu trayectoria, Maritza, y vas a dar también mucha información de esta área donde perteneces, que por cierto, bueno, para los que no la conocen, que seguramente todo Grupo IPS la conoce, claro. ¿Quién no la conoce? Maritza Bonilla, gerente de personal de Grupo IPS. Así es. Así que, Maritza, pues yo te doy la bienvenida. Ahorita vamos a tener mucho tema de qué platicar, y también hagan sus preguntas, ya saben. Todo el área personal, si tienen alguna duda, es momento que nos escriban todos. Así que, ¿qué te parece si vamos rapidísimo un corte musical? Claro. Regresamos, estamos en la hora de Vigiman a través de Radio Seguridad.
regulaciones internas y estructuración de sistemas administrativos, es necesario que presentes tu RFC que emite el SAT. Este lo podrás obtener en la página de Grupo IPS, en la sección Vida IPS, bajo el apartado de la Vigitómbola. Imprimirlo y entregarlo al área de personal con tu número de empleado. O bien, puedes enviarlo por correo electrónico a la dirección aux.personal@grupoipsmexico.com o como fotografía al WhatsApp 55 39 39 85 34. Para cualquier duda, estamos para atenderte en el teléfono 55 55 25 32 42, extensión de la 211 a la 214. Agradecemos tu colaboración. Mañana con 13 minutos. Muchísimas gracias a los que ya nos están sintonizando. Y de hecho, bueno, Tani, empiezo a entrevistar a Maritza y ya están las preguntas, pero para eso es que ya les dijiste. Así que, no, pero para eso está. Y justo, si ustedes tienen una pregunta respecto a lo que es el área personal, es momento de aclararla. Así que escríbanos, ya saben, de aquí de la Ciudad de México, el corporativo, y del interior de la República también. Así que, Maritza, pues, bueno, antes de continuar contigo, para los que nos están sintonizando, recuerden nuestra dinámica a partir de las 12 de la tarde. Todos los que nos estén sintonizando y quieran participar, lo único que tienen que hacer es llamarnos aquí a cabina, 4326-4949. Y de hecho, bueno, ya nos trajeron nuestro regalo físicamente y lo voy a presentar. Nada más y nada menos que un reloj inteligente. Así que si usted se lo quiere llevar, lo único que tiene que hacer es marcarnos a las 12 del día y participar. Recuerden la dinámica, sí y no, 2 minutos, tomamos tiempo y ya quien se ponga bien listo, se va a llevar este regalo. Si están en el corporativo, inmediatamente saliendo del programa, se los llevan a su lugar de trabajo. Así es. ¿No hay tal? Sí, May. ¿Cómo ves que si pasamos a unos saluditos, May? Ah, perfecto, me parece rapidísimo. Perfecto. Dice Janet, muy buenos días, familia IPS, saludos a todos y a May en el estudio. ¡Saludos! Juan Carlos Verdugo dice saludos a todos. Marco Antonio Corona dice, muy buen día, señorita Maggie. Quisiera saber cuándo puede uno pasar a renovar el seguro de vida. Gracias por su atención. Saludos, Zona Centro, presente. Ahí va, bueno, vamos a tener esa preguntita. Okay. Cintia Sánchez dice, saludos, Mari. Ay, Cintia, tan bella persona. Saludos, Cintia. Es un placer saludarte por este medio y desearte un feliz año. Es una excelente compañera. Ella también lleva una gran responsabilidad allá en Bajío. Claro. Toda la zona norte, no la da más Bajío. Norte. Dice John Sánchez. Hola, lindo día a todo el equipo de trabajo. Gloria Ramírez dice, ¿pueden mandar saludos para los compañeros que nos encontramos en la capacitación en IPS Lucerna? Los estamos escuchando. Hola a todos por allá en capacitación. Qué bueno que nos están escuchando. Saludos. Pongan atención a la inducción, por favor. Después, ¿cuándo dijeron eso? Sí, sí. Bueno, pero ahorita, o sea, bueno, si ponen atención, el día de hoy. Mari. Dice Mirna Rodríguez. Maritza Bonilla, hasta que puedo verte. Un abrazo desde UNE Bajío. ¿Qué le trajeron los reyes? Saludos, Mirna. Mirna. Sí, Burbuja Cisneros dice, hola, buenos días a todos en el estudio y en especial a la LIC Maritza Bonilla, la extraño mucho, es Almita. Les mando un abrazo fuerte y un feliz inicio de año 2020. Mis mejores deseos para todos. Saludos, Almita. Te recuerdo con mucho cariño. Beca Castel dice, buen día. ¿A partir de qué fecha empiezan a renovar los seguros de vida? Gracias. Dice, hola, Froilán Serrano, hola, buen día, excelente programa. Estoy marcando a la extensión 111 y que nunca contestan. No, pero ahorita está aquí Maritza. Eso es para checar un pago. Ese es de SEASI. No, para checar pago es en la extensión de nómina. Okay. Es en aclaraciones 319, 317. Ah, okay. La 111 es de SEASI.
Ah, ok. Uh-huh. 319-317. Para checar eso del pago, por favor. Froilán Serrano. Leti Ramos dice, saludos en cabina y a toda familia IPS, excelente 2020. Joseph de Lioncourt. Saludos, ¿eh? Licenciada Mar. ¿Cómo? De parte de UNE Península. Ay, saludos. No son así con sus nombres. Por lo menos tienen su alias. Por lo menos ahí. En español. Sí, no. Me imagino que debe ser Marvin. Porque él es de Península. Okay. Y, pues dice Joseph. ¿Quién sabe? No lo sé. Bueno, a todos los de Península un cordial saludo. Ellos. De la Blanca Mérida. Sí. Carlos Fragoso dice, hola Maggie, licenciada Maritza, les mando un saludo desde el servicio de Yerdau, Corza, Tultitlán. Y saludos para la UNESUR, dice Jonathan Sánchez. Y Janet dice, Maggie, ya no solo amo tu risa, amo tu hermoso chalequito. A la orden. Saludos desde Manzanillo. Venimos uniformadas sin querer, le digo a Maritza. No nos pusimos de acuerdo, pero es el nuevo uniforme. Es el nuevo uniforme de IPS. Eso está súper. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando en este momento. Y bueno, ya Maritza, vamos a entrar de lleno lo que es esta área que seguramente... Hay muchas dudas, muchas preguntas y aparte hay información nueva para todos los que nos están sintonizando. Es correcto. Pues es un placer estar con ustedes y explicarle mucho acerca de nuestra área. Cada una de las áreas que componen el grupo IPS tiene su fundamental importancia. Aquí nosotros somos la primera área que tiene contacto el TCP después de su capacitación. Entonces, nosotros ya dentro ya de lo que es la instancia del TSP, nosotros les damos esa atención. También al colaborador administrativo estamos también para servirles. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. Y los sábados hay una guardia que estamos de 9 a 2 de la tarde. También pueden hacer trámites. Lo único que tiene horario son el trámite de bajas, que son de lunes a jueves de 9 a 12. De ahí en fuera estamos para servirles en los horarios que ustedes que ya les mencioné, ¿sí? Para cualquier trámite. Y pues los trámites que hacemos, enseguida se los voy a explicar. Perfecto, Maritza. Oye, yo desconocía que el servicio también, y qué bueno que lo aclaras, porque seguramente a veces pensamos que nada más el servicio es de lunes a viernes. Exactamente. ¿No? Que ya no voy o no porque no me van a contestar o no hay nadie que me ayude, pero los sábados de 9 a 2 de la tarde. Sí, de 9 a 2 de la tarde. Es importante también, muchas veces hay TSPs que están en servicios que su descanso no coincide con estos horarios. Tenemos un celular especial del área de administración de personal en donde nos pueden contactar por vía WhatsApp, incluso podemos enviar formatos, podemos contactarnos y de esta manera ustedes ya no tienen que ir hasta las oficinas. Oye, que ahorita que compartes esto del WhatsApp, ¿cómo la tecnología nos ha ayudado en este momento también, ya para que se haga más rápido y sencillo el trabajo? Exacto. Y cortamos distancias, ya no tienes que descubrir tu servicio para hacer un trámite con IPS. Entonces, a través del WhatsApp te podemos ayudar y lo hacemos de la mejor manera posible para que estés satisfecho con el servicio que te da el área. Oye, Maritza, y específicamente el área donde nos estás visitando, cuéntanos qué trámites son los que se pueden hacer. Porque de repente también hay confusión, ¿no? No sé por qué es el área del personal y quieren hacer como todo ahí, ¿no? Y que de repente cuando viene nómina, no, es que esto lo hace el área del personal. No sabes cómo especificar y que para todos los TCP que nos están sintonizando en ese momento, ¿qué trámites son los que se pueden hacer con ustedes? Como te comento, durante la estancia laboral del trabajador es que nosotros estamos dándoles atención. ¿A qué nos referimos? Desde que ingresa, nosotros ya les damos su credencial. Les damos su credencial y ya les damos su hoja de asignación inicial de servicio. Y de ahí ya nosotros les damos lo que es el trámite de vacaciones, les damos el formato de vacaciones que, como te comento, se los podemos proporcionar a través de WhatsApp, el trámite de vacaciones, lo que es también el trámite para beneficios especiales, como es nacimiento, casamiento y defunción. A ver, ¿cómo se llama esto? Beneficios especiales. Beneficios especiales. Así es. ¿Y esto en qué consiste, los beneficios especiales? Como claro. Ya todos es bien sabido, el casamiento, la empresa te da 2 días.
Vámonos. Así es que el que quiera casarse. Ay, Ixe, ya estás pensando. No. A ver si las aumentan de aquí a que me caso, ¿no? Como una semana. Una semana. Ay, Ixe, me estoy esperando. A que la oferta me parezca más favorable. Sí, más atractiva. Ahora digo, va, solo por esos dos días de descanso. Me voy, me descaso. Claro, sí, pero no. No, todavía no. Oye, y a ver, cuando alguien se va a casar, habla directamente a su área, lo especificas, da la información y sabes qué onda. Para todos estos trámites requerimos el documento oficial en donde está la fecha para el trámite. Nada de civil. Oye, puede ser por el civil o por el civil de la kermés, ¿sirve? Pues avísenme. Avísame. No, es el documento oficial que te entregan cuando vas a hacer, ya sea por la iglesia o por el civil, de que vas a contraer matrimonio, ¿no? Mm. Te dan dos días. ¿Pagados, obviamente? Pagados, exactamente. Piénsale. Bueno, está bien. Exacto. Voy a pensarlo. Por nacimiento, pues nacimiento es lo que marca la ley, los días que tiene derecho. Y son 500 pesos que te entrega la empresa como un bono por nacimiento del bebé. De tu hijo. Uh-huh. Ah. 500 pesos. Alfredo. También ahí requerimos el acta de nacimiento o bien el certificado de nacimiento que te dan en el hospital para que compruebes que ya eres papá o que ya eres mamá. Wow. ¿Sí? Oye, que por cierto, padre. Bueno, no sé si aquí ya se haya implementado, pero se decía que sí iba a ser ya también a los papás, les iban a dar como un periodo más largo. Cuando tuvieran a su bebé. Es correcto, Maggie. Es correcto, se les están dando, de momento ahorita se les están dando 5 días. Días naturales es lo que se les está dando. Okay. A los que son papás. Y las mamás obviamente gozan de su incapacidad por maternidad. ¿No? Son 3 meses, si no mal recuerdo. No o 30 días. Pero, no, bueno, no sé cómo lo manejan en grupo IPS, cuántos días. Es lo que otorga el Seguro Social. Creo que son 42, y Dania sabe sobre el tema, pero sí creo que son 42 días antes y después. Antes y después, pero nada más que de acuerdo a la fecha de nacimiento del. Como mes y medio, entonces. Exactamente, más o menos, sí. ¿No? Sí. Es que venía de otro lugar, estoy confundida. Estás confundida. En grupo IPS son... Es lo que marca la ley. Social, la ley, ¿no? Ajá. Ok, perfecto. Bueno, y los que estén perdidos, así como yo, mejor márquenle a Maritza, porque no quiero entrar en cuanto, ¿sabes? Como que realmente estos detalles sí es importante saberlos también cuando ya estamos esperando un bebé y que ya estamos a días de que este van a ser, ¿no? Ajá. Incluso cuando vas a tus consultas del seguro, ahí mismo te van diciéndote, tienes que ir a consulta para que te hagan válida esta incapacidad. Ajá. Si no vas a tus consultas, nunca vas a poder gozar de esas incapacidades. Ese es un... Mira, qué bueno. Para eso tienes tu alta del Seguro Social, es muy importante. Claro. Ir a esto. Ajá. Eso es en cuanto a nacimiento, y en cuanto a defunción, la empresa también te da días, dependiendo del turno que te encuentres, y te apoya con un bono de 1,500 pesos. Aquí lo que pedimos es el acta de función, exactamente, o certificado. Eso esperemos que no lo utilicen. Que no lo utilicen, ¿no? Utilicen. Sí, pero que sepan que gozan con esa beneficio especial que otorga Grupo IPS. Mm. Perfecto, Maritza. Ajá. Bueno, esto me dijiste que se llama beneficios especiales. Estos beneficios especiales, el trámite es llenar un formatito que nosotros tenemos y anexamos la copia. El original nos llevan para cotejar con la copia. Y nosotros el formato junto con la copia lo tramitamos al área correspondiente, que en este caso es el área de nóminas, para que haga los pagos correspondientes. Eso es así como se maneja. Sí, pero necesitamos esos formatos para respaldo del apoyo que estamos otorgando, ya sea bien de días o ya bien sea económico. Okay. Así es de interesante. De los servicios especiales directamente. Beneficios especiales. Directamente con Maritza Bonita. Exactamente. ¿No? Y bueno, había una pregunta ahí ya en el chat, mi querida Ixen, respecto a lo que era seguros de vida. Exactamente. El seguro de vida es otro beneficio que nos da la empresa. Estamos en una empresa de seguridad en donde, por el ramo que manejamos, pues tenemos ciertas situaciones en nuestras labores. Entonces, la empresa, preocupados por su personal, en especial nuestro personal operativo, llámese TCPs, jefes de servicio, jefes de turno, instituyó el seguro de vida Inbursa.
No es comercial, pero es el que tenemos. Permíteme, no venía preparada. Sí, perdón, me van a cobrar. No, pues bueno, ya se tiene que decir la información completa. La información completa, sí, sí. Estamos, el TCP, nuestro TCP está asegurado por 100,000 pesos en caso de muerte natural. En caso de muerte accidental se duplica la cantidad. Y aquí lo más interesante es que lo único que necesitamos es aportar, el seguro cuesta, tiene un descuento de 20 pesos semanales, pero la empresa nos está apoyando con 10 pesos. Es decir, que únicamente se le descuenta 10 pesos en caso de que acepten el seguro de vida cada semana al TCP. Haciendo una concientización, en todos los, cuando aperturas una cuenta bancaria te dan un seguro de vida, pero por el ramo que tenemos es más difícil que te lo otorguen, o incluso es mucho más caro el porcentaje que la cantidad que te descuentan. Entonces, yo creo que los invito a que actualicen, a que se integren a este plan, que yo creo que es una magnífica, magnífica beneficio que nos da la empresa. ¿Cómo pueden hacerlo? Si ustedes, y me preguntan si hay que renovarlo, etcétera. Bueno, el periodo de renovación es por un año. Las personas que están interesadas pueden estar en oficinas en los horarios que ya marcamos. Es un formato especial que nos da, le llaman carátula de renovación de seguro de vida, y se llena por original y copia, incluso ahí tiene papel calca y todo el formatito, que algunos ya lo llenaron, que es llenar cuadrito por cuadrito, y tienes que dar tus beneficiarios. Es decir, puedes nombrar beneficiarios a 3 personas que tú asignes, mencionando la relación que tienes con la familiares persona. ¿Familiares familiares directos y mayores de 18 años, okay, de preferencia, ¿sí? Es lo que nos pide el seguro de vida. Y la original no se queda en el expediente del trabajador, y la copia se les entrega a ustedes de manera que nunca, esperemos, lo utilicen, pero el día que lo llegue a utilizar su beneficiario, lo traen a oficinas y así es como reclaman el seguro de vida. Oye, Maritza, y este seguro, cuando llega llega personal nuevo, ¿se lo dan por automático o esto es opcional? Es opcional, lo pueden rechazar o lo pueden adquirir. Esto, y quiero que quede claro que es a nivel nacional, no nada más es en la zona metro, es a nivel nacional, pero es de TCPs a jefes de servicio, los que gozan de este beneficio, ¿sí? Es opcional, pero yo los invito a que recapacitemos de la importancia de tener asegurados a nuestros familiares en caso, digo, no somos eternos, pero tampoco vamos a ser pesimistas, ¿verdad? Pero sí necesitamos pensar en el futuro y necesitamos pensar en nuestros, a nuestras parejas, en nuestros hijos, a quién decidimos dejar asegurado en el momento que yo falte. Entonces, yo creo que es importante que lo reconsideren. Como anécdota, un chico entra cierto día, joven, y a la semana nos dan una noticia, ¿no? Entonces, para nosotros fue impactante, no tenemos la vida comprada, y con esto quiero invitarlos a que recapacitemos un poco ahora que inicia el año, a tener preparado y asegurado el futuro de nuestros familiares o a personas que en realidad dependan de nosotras económicamente, ¿no? Creo que es importante recapacitar un poco sobre esto. ¿Y este seguro es únicamente para los TSP, Mari? Sí, TSP es jefes de turno y jefes de servicio. Los operativos. Operativos. Okay. De momento ahorita hay proyectos, todavía no quiero mencionar nada hasta que se concrete, pero de momento eso es lo que se está manejando en dentro de Grupo IP. Ah, ok, porque aquí ya Yanko nos dice, ¿y los administrativos por qué no contamos con seguro de vida? Ya empezaron, ya luego. Por cierto, saludos a Yanko, que también me amenazó. Que lo mande a saludar. Ya se está haciendo un hombre presente. Muy trabajador, que siempre lo veo que está envolviendo uniformes y está de aquí para ahí. Es el coordinador de recursos materiales, muy chambeador el muchacho, y anda de un lado para otro. Cada área tiene su grado. Sí, y es que damos servicio a nivel nacional, y él, imagínense los uniformes, no nada más de metro, sino a nivel nacional. Oye, a ver, todos los uniformes salen de aquí, del corporativo. Víctor es el gerente, Yanko es el coordinador, está Joaquín, está Belén, todos ellos, imagínate ellos. Tenía una idea errónea, pensé que, por ejemplo, los cada de Querétaro, sí, allá como suministraban su personal,
Y así ya sucesivamente. Para que él te explique. Ándale, María, súper. Pues estaría padre que Víctor viniera. Ajá. Fíjate, sí, porque yo tenía como esa idea, fíjate, no pertenezco directamente con ustedes, pero tenía esa idea que dije, bueno, cada UNE tiene específicamente su usuaria y entra personal y ellos le dan todo lo que requiere, pero no, todo sale de aquí. Todo sale de aquí. Digo, y aprovechando que estamos mandándole saludos a Yanko, quiero aprovechar para mandarle saludos al área de donde pertenezco. Tengo un grupo de equipo, la verdad que creo que es mi momento en donde estamos todos acoplados, y agradecer el apoyo que me brindan la coordinadora, que es Sandy. Sandy es excelente coordinadora. No sin menospreciar al resto del equipo, que también sin ellos esto no funcionaría. Mayra Jacome, Valerie. No quiero mencionarlos porque si se me olvida uno me ahorcan. Laura Mayra. Laura de Luna, que es de Nueva Integración y que es una persona muy, muy, muy responsable también. Todos tienen ciertas características, los becarios, todos tienen unas ciertas características que los hacen valiosos dentro del área, y a quienes les agradezco el apoyo y que ahorita se quedaron chateando. Sí, es la hora, esta hora es cuando más movimiento tenemos dentro en el piso, porque es la hora que desmontan, van a hacer trámites, etcétera. Entonces es el momento en que hay más movimiento ahí dentro. Sí, hablando de movimiento, Maritza, ahorita que arrancamos el año, ¿cómo va este nuevo personal? ¿Cómo va la gente que va llegando? Si hay mucha gente ahorita que está llegando, nuevo personal. ¿Te refieres a los TCPs? Sí, están en eso, está en la integración, ya la gente ya empieza, como que ya quiere trabajar. Claro, y esa parte propósitos. También, ojalá que pudiera venir, le toca al área de reclutamiento y selección, ellos también tienen un paquetote, el atraer el talento a la empresa y el talento que sea el adecuado para nuestro cliente, ¿no? Entonces, reclutamiento y selección también tiene su paquetote. Cada área, nómina, contribuciones, todas las áreas que estamos integradas dentro de Grupo IPS, tenemos nuestro gran nito de arena, pero gran nito de arena. Sí, me imagino. Exacto. Saludos al buen Arturito, que también se encarga de que cuando lleguen, ofrecerles un cafecito. Ah, es una persona... por demás, positiva, servicial. Bueno, el lunes que tuve la oportunidad de ir a Grupo IPS, llegué inmediatamente, Maggie, ¿qué te ofrezco? Chocolatito. Gracias, Arturito. Saludos al buen Arturo. Sí, saludos. Y bueno, vamos a ir rapidísimo un corte, Maritza, pero vamos a seguir con información porque todavía hay más. Y de hecho, para los que nos están sintonizando, si tienen alguna duda, pues es momento de que compartan aquí a través de la transmisión que tenemos en Grupo IPS, en Facebook, para que Maritza conteste todas las preguntas que ustedes están haciendo. Así que vamos a ir rapidísimo un corte musical, y les recuerdo la temática de la música hoy. Hoy estamos poniendo música disque para hacer ejercicio. Ahí les pasamos la playlist. Para que empiecen, mínimo para que empiecen los ojos. Por lo menos propósito de año, ¿no? Claro, porque todos tenemos un propósito similar. ¿Viste de peso, mi querida Ixe? No me he pesado. ¿No te has pesado? Sí, subí algunos gramos mínimos, sí. Sí, tú, Maritza, claro, sí. ¿También? Sí, porque también no hice ejercicio. No, yo también, no. Aparte, como hace mucho frío, yo hasta febrero. Porque en enero sí, mejor hasta marzo. Claro, hasta marzo. Sí. No, ahorita hace mucho frío, no apretado salir en las mañanas. No. Así que mejor vamos con música, yo estaré nada más escuchando la música. Ahí luego les pasamos la playlist para cuando ya empecemos. Vamos con música, regresamos, estamos en la hora de Vigiman por Radio Seguridad.
colaborador. Por este medio, te comunicamos la siguiente información interna de tu interés. Si tu pago es por tarjeta bancaria Banamex o cualquier otro, es necesario que asistas a tu banco y con tu INE solicites tu clave interbancaria, donde te darán una hoja con tu clave impresa. En la hoja deberás anotar: autorizo se me depositen este número de clave interbancaria, firma, nombre completo, fecha y número de empleado. Con esta hoja y la copia de tu INE o credencial de la empresa, deberás entregarlo al área de personal. Podrás entregarlo por correo a la siguiente dirección: aux.personal@grupoipsmexico.com, por WhatsApp 55 39 39 85 34, o personalmente en Lucerna número 10, primer piso, de lunes a viernes de 9 a 6, sábados de 9 a 2 de la tarde. De este modo, evitaremos que si pierdes o te roban tu plástico o se vence, tu pago será aplicado en tiempo y forma y podrás disponer de tu dinero en ventanilla. Y ya regresamos, 11 de la mañana con 40 minutos. Muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando. Mi querida Ixe, no sé si hay algunos saluditos. ¿Quiénes nos están sintonizando? Sí, fíjate que estaba hablando con Carmelita. Me dice que si ya te dimos tu regalo. Ya, Carmelita, ya. Carmen, por favor. Carmen, gracias. Gracias por estos detallazos. Una mujer inteligente, guapa, sociable. Bueno. ¿Qué les puedo decir? Carmen, muchísimas gracias. Gracias, ya está, Carmen. Ya está, Carmen. Encargo. A ratito la pruebo. Saludos, Carmencita. Guapa. Saludos. Sí, sí, guapa. Y aparte, excelente ser humano. Sí, ¿eh? Sí, de verdad. Sí, sí. Muy. Omar, bueno, y Dania puso que Mari y ella eran dinamita. ¿Cómo no? Claro que sí. ¿Cómo por? No sé. A ver, explícame, Maritza Chapoy. No sé por qué lo diga, pero... digo, aprovecho que Dania me manda saludos para agradecerle. Es una persona... es mucho más chica que yo, pero... Oh. Y Dani es una persona muy inteligente, sabe mucho. Y lo más interesante de todo es que te ayuda, te transmite sus conocimientos. Y la verdad le agradezco mucho. Dentro de estos 16 años que he estado aquí en la empresa, y Dani me ha enseñado mucho. Fíjate, a pesar de ello, es una persona con experiencia, es una persona que domina el área. Y qué bueno que está en el área adecuada, porque la verdad es... Incluso se ganó un premio. Sí, claro. Sí. Ya le dimos sus fanfarrias. Como en la líder, pasada. Líder de algo, pero no recuerdo, pero sí. Recuérdanos tu premio, mi querida Idania. Sí, escríbenos. Sí. Siempre está aquí al pendiente del programa, sí. Cotorreando. Ya te hubo bocinas para todo su equipo. Sí, ya. Te digo, no, sí, ya tiene un sonidero ahí. Sí, sí, un sonidero. Sí. Saludos, mi querida Idania. Saludos. Sí, también dice Omar Cano que a ver cuándo lo invitamos, que ya lleva 12 años sin ningún... una invitación. Omar, ponte en contacto con tu supervisor y lo checamos. Omar, pero no, no te nos pongas empezó dramático. En Banamex, excelente TSP, es excelente, es muy servicial. Saludos, Omar. Desde aquí. Saludos. Pero ahí está, te mandamos saludos, Omar. Te invitamos. Claro que sí. Miguel Ángel Ayala dice saludos a IPS Sur, Morelos. A Peña Marx dice saludos IPS Altamirano Guerrero. ¿Y hasta dónde? Hasta Guerrero, hasta saludos. Guerrero. Saludos a todos hasta Guerrero. Ah, ya piden aquí a Idania, que venga Idania, mira Idania. Oye, dice Mirna. Sí, es cierto, ¿sí? Nunca venido. ¿Por qué nunca ha venido Idania? No sé, ya llevamos dos. A todo esto, ¿por qué no viene? Ya llevamos dos personas, así que Idania, vete haciendo un espacio. Idania, ¿puedes? Sí, tu agenda, por favor. Claro. Y bueno, ya, Carmelita dice que eres una chulada, que sabes cuánto te quiere, que es un gran ser humano. Ay, gracias, mi querida Carmen. Ya dije, Alfredo, mándense WhatsApp ya. No es cierto. No sean así, de veras, qué envidia. Que nosotros no nos dice nada. Pero bueno, ya, está bien. Pero bueno, fíjense, querida. Gracias a todos los que nos están sintonizando. Gracias a todos los que nos están sintonizando. Y seguimos contigo, Maritza, porque aparte vienes a dar un comunicado muy importante. Sí, dentro de ya, bueno, ya di los horarios, di las actividades que hacemos. También nosotros les tramitamos lo que son las vacaciones. Pero sobre todo lo más importante es que
actualizamos todo lo que son los documentos y los datos, y para esto tenemos a un gestor dentro de la empresa, quien es que hace estas actividades dentro de los servicios, y es quien está haciendo esta labor continuamente, nunca está en las instalaciones, siempre está afuera, porque esa es su labor, estar actualizando la, la documentación y los datos de nuestros TCPs. ¿A qué me refiero con esto? Pues que es indispensable que nosotros, así como nosotros nos actualizamos en nuestro look cuando empieza un año, así nosotros debemos actualizar nuestra documentación. Ah. Debemos de estar actualizando incluso a nuestro cliente, ¿sí? ¿Desde qué? ¿A qué me refiero? Pues desde los antecedentes no penales. Esto es, todo tiene una vigencia. Como los antecedentes no penales tienen la vigencia de un año. Y ahora no sé, pero antes se hacían allá por Tasqueña, lejísimos. Sí, todavía, ¿no? No, ya no. Ah, ya no. Ahora no. Ya se hacen en, aquí lo tengo anotado, ver, en Circuito Interior Melchor Ocampo 171, en la colonia Tlaxpana. Era donde antes, no sé si ubican la compañía de luz. La ah, claro. Compañía de, ahí, ¿al lado de galerías? Enfrentito, de ese lado, contra esquina. Ahí es el horario es de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde. Ay, qué bueno, ya me caso. Pero... ya, ya está mucho más cerca. Deben de llevar el acta de nacimiento y su INE. Pero lo importante aquí es que deben de llevar un oficio. Ya no es tan fácil, cualquiera puede ir a sacarlo. Mm. Tienen que llevar un oficio que se lo tenemos que solicitar al gestor, a Ángel Orlando Cajero, que él hace un oficio en donde anotan para qué es esos antecedentes no penales. Ese oficio debe ser actualizado, debe ir con, por ejemplo, si hoy voy a ir, tiene que tener la fecha de hoy, 9 de enero. Si lo llevas ya pasado, no te lo recibe. Ah, ¿sí? Okay. Entonces, es por eso que él contacta a los TCPs para que les den el oficio y aparte, pues hay que solicitar el acta y el INE para llevar esas tres cosas para que hagas tu actualización de antecedentes no penales. Okay. ¿Y esto cada cuándo se hace, Mari? Cada año. Cada año. Si son antecedentes no penales federales, ¿sí? Eso es lo que tenemos que actualizar. Tenemos también que actualizar lo que es el comprobante de domicilio. Tenemos que comprobarle al cliente que nosotros como trabajadores, incluso los administrativos también, ¿eh? No creas que nada más TCPs, jefes de ser. No, todos. Ahí es, llámese gerente, llámese director, llámeselo. Todos tenemos que estar actualizados, todos tenemos que tener un voto de confianza para nuestro cliente y que sepa que existimos y que vivimos en ese domicilio que estamos presentando. Ese también tenemos que cambiarlo anualmente, ¿sí? Debe estar, llámese de luz, agua, teléfono o predio, ¿sí? Eso es lo que nos sirve para identificarnos. Entonces, necesitamos identificarnos, no así también el certificado médico, ¿sí? El certificado médico también debe ser anual, también eso tenemos que... ¿Todos? ¿Eso también todos? Todos. Todos tenemos que gozar de excelente salud, excelente salud para estar trabajando. Y, Mari, una pregunta. Dime. Yo tenía entendido que los antecedentes se podían sacar vía internet. Ajá. ¿Ya no se puede o todavía...? Fíjate que los vía internet son únicamente los estatales. Entonces, las datos que les estoy dando son para los federales, que es la que ya nos exige la Secretaría de Seguridad Pública para poder nosotros estar como dentro del área de seguridad. Tenemos que ser los federales. Ah, entiendo. ¿Sí? Ok. Gracias. Y esto nada más, eso es para los TCP, nada más. Todos. Todo lo que les estoy dando es también administrativos. Incluso Ángel por allá está incluso actualizando antidopings a los administrativos. Todo lo que estamos diciendo es para administrativos, para... No, el antidoping no, María. En las unidades de negocio debe ser lo mismo. O sea, tienen que ejercer la misma situación. Debemos estar actualizados. Tenemos que ser elementos frescos para el cliente. Ah, mira. Ajá. Eso. Todo en orden. Todo y esto Maritza, ¿de qué fecha? A que me imagino que hay una fecha específica. ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo termina? Permanente. Permanente. Es decir, por ejemplo, toda la gente que entró en enero del 2019, ahorita Ángel está haciendo esas actualizaciones, etcétera, ¿no? Esto es de acuerdo a como base como de ingreso. Ah, exactamente. Entonces, hay administrativos que ya se les venció, por ejemplo, su antidoping o su certificado médico, etcétera. Entonces, él está yendo con ellos, ¿no?
en la medida de lo posible, porque somos muchísimos, pero si alguien puede ir a oficinas, sería lo ideal para que nosotros fuéramos adelantando, ¿no? Y darles un servicio. O por WhatsApp nos podemos comunicar. Ok. Creo que no he dicho el número de teléfono. No. Suéltalo. Lo suelto. Es 55-39-39-85-34. A ver, otra vez, pero es más lenta, Maritza, no seas así. 55-39-39-85-34. Listo. ¿Sí? Perfecto. Para todos los que nos están sintonizando, si tienen alguna duda, si no saben qué documento, qué dónde es, que no escuché bien en el programa, marquen ese número y ahí les van a dar toda la información. Sí, así es. Perfecto. Así es. Ya lo estamos poniendo en la transmisión para que lo tengan. El número, pero no me lo sé de memoria. ¿Cuál? Perdón. El gestor también tiene número para cualquier. Pero nos pueden hablar al conmutador también, al 55-25-32-42. Estamos en la extensión 211 a la 214. Cualquier pregunta, estamos a sus órdenes. Ok, uh-huh. También ya está. ¿Qué tal? Hice en el programa todo. Claro que sí. Bueno, al 100 al millón. Pues ahí está toda la información para todos los que nos están sintonizando. Y yo pensé, Maritza, que independientemente de la fecha que tú entrabas, eso era como cada enero para todos. Pero entonces es dependiendo la fecha que tú hayas ingresado a la empresa. Exactamente. Es dependiendo desde cuando cumpliese el año, es cuando... Sí, si yo los cumplo en agosto, en octubre, yo voy hasta esa fecha para actualizar mi información. Exactamente. Esto es incluso, Ángel, cuando va a los servicios y ya estás por cumplir el año, aprovecha para ya que está yendo ese servicio, de una vez les hace un barrido de todos los documentos que necesitan actualizar. Ajá. Súper bien. Otro punto bien importante es nuestra... No, sí traigo mi credencial, la traigo, la dejé en el saco. Ahorita ya la traemos. Ya la traigo, sí. Es importante también que ya vengan a actualizarla. Ya la vigencia es 2020, ya tenemos el sello, para que por favor lo actualicen y tengan... su credencial del año que está corriendo. Uh-huh. ¿Sí? Esa también se actualiza, cada año. Sí, cada año. Oh my God. Pero se resella, ¿no? Nada más. Se resella, sí. Uh-huh. Se resella y es un sellito que tenemos, que por cierto está muy duro, pero ya pero está bonito, pero tiene así IPS y todo. Sí, exactamente, tiene el escudo de IPS y dice 2020 y con eso ya te estamos actualizando tu credencial. ¿Sí? Para que la actualicemos ya. ¿Y ahí dónde tienen que ir? ¿O qué es lo también que al área de personal, en los horarios de lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde, y los sábados también, de 9 a 2 de la tarde, para que actualicen sus credenciales. Sí, es importante. Súper bien. Desconocía toda esta información, Maritza, y qué bueno que seguramente otro como yo también no sabía un nuevo, seguramente, ¿no? Porque sí, los que ya tienen tiempo, ya saben cómo la dinámica o qué es lo que se tiene que hacer constantemente. Pero para los nuevos y los que están como yo, entonces ya saben qué es lo que tienen que hacer. Ah, que yo no sabía lo de mi credencial. Ah, que independientemente que hayan entrado, por ejemplo, en octubre, sí, su credencial para el 2020, ¿tienen que actualizarla? Sí, tienen que actualizar. Incluso hay credenciales que al reverso dicen vigente hasta, ahí viene la vigencia. Uh-huh. Entonces, si ya se terminó esa vigencia, tienes que ir al área de personal a que le estás actualizando. Es decir, tenemos que presentarnos actualizados en todos los sentidos. En tus documentos, en tus datos, incluso hay un formulario que también lo entrega el gestor o nosotros en oficinas, en donde, por ejemplo, a lo mejor cuando ingresaste hace 2 años eras soltero. Y ahora eres casado. Habla Nixie. No, mira, los datos también los tenemos que actualizar. Alfredo, sí. Y ese registro de actualizarlo se encarga Laura de Luna, lo actualiza en el sistema SAP para que ya estemos al día con un card que nos pida un cliente. Y el señor entró soltero, pero resulta que ahora ya es casado. Que entró no teniendo hijos y ahora ya tiene 2. Ya nos tienes que informar. Y lo más importante son los teléfonos. Fíjense que los teléfonos es muy importante en caso de cualquier emergencia. Cuando llegas, nos das un teléfono y de repente se te perdió, te lo robaron y lo cambias, por ejemplo. Entonces, es importante que nos mantengas actualizados porque es más fácil o localizarte o localizar a tus familiares en caso de alguna emergencia, ¿no? Pero bueno, recuerden que se nos puede perder o se puede perder el teléfono, pero el número pueden seguir con su número. También. Ah, sí. Pero si por alguna razón lo cambian o tienen algún otro, sus familiares, por favor de notificarlo para que sus registros en el sistema estén al día.
Claro, y pues recordar que todo esto es para nuestro bien, o sea, por ejemplo, los números de emergencia, las personas a quienes les tenemos que hablar, o sea, por cualquier emergencia, prevención, yo creo, ¿no? Y también futuro, así, bueno, sí, ya después, ver como las auditorías y todo eso y ya, así ya no, ya no te atrasamos a ti en todo eso, Mari. Esa es la chamba. Es la también. Que esto es a nivel nacional. No por estar yo en la metro, me estoy refiriendo a todos estos aspectos en la metro. Todo lo que es toda esta actualización, todas estas actualizaciones, ya sea de datos o de formatos o de documentos, es a nivel nacional. Todas las unidades de negocio lógicamente manejarán diferentes horarios, pero por lo general tenemos la misma mecánica, pero sí tenemos que actualizar toda esta información porque nos regimos bajo una misma base, que es el sistema SAT, y ahí es donde nosotros integramos toda la información de nuestro personal. Entonces, si un cliente nos dice, quiero la información de Juan Pérez, y Juan Pérez lo localizamos, ¡pum!, sale el card en automático con su foto. Entonces, de aquí que es importante mantenernos actualizados para que todo lo que nos pida el cliente esté al día. Sí, está súper. El sistema es una maravilla. No, más actualmente ya con todas esas tecnologías que tenemos, de verdad que nos facilita mucho el trabajo también, ¿no, Maritza? Es que imagínate, antes, permíteme, voy al archivo, ahorita regreso. Uy, ya que de todo, ¿no? Sí, antes se le puso la máquina de escribir y me dijo, para capturar todo eso, ¿no? Capturar, ¿no? Ya sabes. A la foto, sí, cierto, ¿cómo era? Ah, se la aparte traes tus 6 fotos infantiles blanco y negro, ¿sabes? Sí, cierto, sí, cierto. Ahora ya le tomamos la foto ahí, etcétera. Está increíble. Y ahí mismo imprimen la... ¿cómo se llama? La credencial. Sí, eso está súper padre también. Todo más fácil y más sencillo, ¿no? La tecnología obviamente que nos va a ayudar. Y más rápido. Y más rápido, sí, porque anteriormente mi credencial llevaba mi foto y ven 5 días, te la doy después, ¿no? En muchas empresas. Algo así como en el INE, ¿no? Es que se tardan mucho. No, ¿como un mes, tú? No, que ya es en 15 días. ¿Ah, sí? Ah, es que como yo todavía tengo IFE. Yo también se vence. También hasta que se venza, ¿no? También la credencial. Sí, también no se vence. La mía todavía es. Y creo que ya van a cambiar otra vez. Nosotros entrando del IFE. Ya en todo lo personal. No, pero es bien importante porque también la credencial del lector, pues obviamente la utilizamos como trámite para muchas cosas, ¿no? Claro. No la piden como identificación oficial. Entonces también es bueno que estemos informados. Pero mejor entren a la página del INE actualmente, ya no IFE. Sí, ya. INE. INE. Exactamente. Aunque los exactamente. Que todavía somos de esta escuela, hasta ahí IFE, ¿no? Todavía IFE. Presento mi IFE. Yo también. Oye, Maritza, y bueno, hablando de estos trámites que tú nos mencionabas, ahorita me surgió una duda y seguramente también para muchos de los que nos están sintonizando, si llegase a suceder, por ejemplo, en mi seguro de vida, si de repente yo era casada, ¿no? O casado, el TSP, y que ya, ¿sabes qué? Que ya valió, que ya no, pero yo tenía asegurada a mi esposa. Ajá. Si la quiero quitar, ¿eso se puede? Claro que se puede, tienes que venir a las oficinas, eso sí, no lo podemos hacer por vía WhatsApp, porque es un documento súper importante. En lo que me refiero es que si Dios no lo quiera, llegas a fallecer, es un documento que nos pide la aseguradora. Entonces debe de estar sin pues las personas que han tenido estos problemas, hasta por un punto no te hacen válido el seguro de vida. Entonces, te lo juro, que te llamas, no sé, Maritza Bonilla y Ramírez, y si el I no lo tiene tu seguro de vida, ¿ya valió? Ya, no te dan el seguro de vida, ¿no? Entonces, es importantísimo que los datos estén como está el INE anotado y los beneficiarios tengan el nombre correcto en el seguro de vida. Entonces, sí puedes cambiar tus beneficiarios, tienes que ir a oficinas, te damos un nuevo formato y lo puedes hacer el cambio. Entonces, es bien importante que si, por ejemplo, porque a veces llega a suceder, ¿no? Que ya se divorciaron, pero nunca hice el cambio o quería asegurar a otra persona, porque también en los seguros puedes dar un 50 y un 50, ¿no? Sí, en lo que tengo yo información. Entonces, realmente, si ya no estamos con esa persona o si ya le quiero dar nada más el 100% a mi hijo y no a mi esposa, lo puede esos hacer. Cambios sí se pueden hacer. Claro que sí. Entonces, para todos los que nos estén sintonizando, si ya rectificaron
que esperemos que no, pero yo siempre he dicho, más vale tenerlo y no ocuparlo. Exacto. ¿O no, Maritza? ¿Verdad que sí? Sí, de repente ya cuando pasan las cosas, chin, y si lo hubiera tenido, sí, claro. Si hubiera hecho eso, y más sobre todo este tipo de situaciones o este tipo de seguros que son bien importantes para todo el personal de Grupo IPS, ¿no, Maritza? Sí. A todos les decíamos larga vida, pero nunca sabemos cuándo suceda. Mejor vamos a prevenir y vamos a... Somos parte de la seguridad y esa es una de nuestras funciones como elementos de seguridad, prevenir. Entonces vamos haciéndolo a través del seguro de vida. Y oye, y si también de repente un TCP que no lo quiso, por X situación que dijo, porque me van a cobrar, ¿no? Y mi nómina, yo no quiero que me descuenten ni un peso. Si ahorita nos está sintonizando y lo quiere también nuevamente. También se vale que también, por eso es importante al final del día, viene ahí la fecha, a partir de cuándo empieza con su renovación de su seguro. Ah, también se está renovando constantemente. Ajá. Ahorita que estás diciendo renovando constantemente, me venía a la mente que aparte de que nos están asegurados los TCPs por muerte natural, por muerte accidental, también los miembros, es decir, si llegan a perder una mano, un brazo, si no lo quiera o no, cualquier parte de su cuerpo, también están asegurados por esa situación. Ah, ¿y te dan como la misma cantidad? Sí, se duplica. Ah. Es decir, si estamos asegurados por 100 mil pesos, se duplica a 200. 200. Exactamente. Ah, okay. Bueno, pues ahí está toda esa información y sobre todo hablando de seguros, estar bien informados, sí. Y cualquier duda que ustedes tengan, ya saben, comuníquense con Maritza Bonilla. Maritza, nuevamente repítenos tu teléfono, ¿dónde pueden encontrar? 5525-3242. Y la extensión que tenemos es de la 211 a la 214. Okay. Perfecto. Ya también está en la transmisión por si se les fue algún número. Perfecto. Y bueno, nos están avisando que tenemos una llamada y vamos a ver a quién tenemos del otro lado de la línea. Bueno. Bueno, buenas tardes. Hola, ¿quién habla? Cristian Ramírez. Hola, Cristian. ¿Tú la pila, Sí. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿De dónde nos estás llamando? ¿Mande? ¿De dónde nos estás llamando? De Iztapalapa, de mi casa. De Iztapalapa para el mundo. Exactamente. Oye, Cristian, ahorita no estás trabajando. Negativo. No, todavía estamos. Todavía no estás jugando. Tranquilo. Dice, no, así contesto. Todavía no estamos participando. Tranquilo, te voy a dar la indicación, ya arrancamos, ya empezamos, pero todavía no. Tú relajado, Cristian. Tú relajado, todavía no, mi querido Cristian. A ver, ahorita estás llegando de la chamba, estás en casa. O estás en tu día de descanso. Sí. Ah, perfecto, mi querido Cristian. Bueno, ya sabes cómo funciona esta dinámica, ya sabes cómo está el asunto. Sí, lo he escuchado. Perfecto. Muy bien. Así que bueno, pues ponte las pilas y ahorita mi querida Sharon nos va a indicar en el momento que arranquemos para que podamos dar inicio, ¿correcto? Correcto. Perfecto, mi querido Cristian. A ver, empezamos. Ok, Cristian, entonces hoy no fuiste a trabajar. Negativo. ¿Por qué no fuiste? Porque estás descansando, ¿verdad? Claro. Ah, ¿y cómo te fue en tu año nuevo? ¿Bien? Excelente. Ah, ¿y subiste de peso? Un poco. ¿Un poco? ¿Como cuántos? ¿Unos 3 kilitos? Claro. Ah, ya. Entonces sí subiste de peso. Nada de eso. ¿Cómo? O sea, si me estás diciendo que subiste 3 kilos. Que no. A ver, ¿qué comiste en estos días? Un pavo. ¿Pavo y qué más? Pozole. ¿Pozole? Oye, qué rico el pozole, ¿verdad? Afirmativo. ¿Te gusta mucho? A veces. ¿A veces? Oye, ¿y lo comes seguido el pozole? Nada de eso. No, ¿cómo si es rico? Solo en fiestas. Bueno. Oye, ¿y este año te hiciste algunos propósitos? Afirmativo. ¿Cuáles hiciste? Trabajar mucho. Sí, ¿y otro? ¿Qué más? Estar bien con mi familia. ¿Y antes no trabajabas mucho? Por supuesto. O sea, ¿por supuesto no trabajabas o cómo? Siempre trabajaba. Siempre trabajas.
Oye, ¿cuánto tiempo tienes en la empresa? Un mes, 2 meses. ¿Dos meses? O sea, ¿eres nuevo? Claro. ¿Y cómo te enteraste de Grupo IPS? Un compañero me comentó. ¿Un compañero te comentó? ¿Y te ha gustado la empresa? Ajá. ¿Mucho? Más? ¿Mucho? Efectivamente, mucho me ha gustado. Oye, ¿y que ya conoces los programas que tenemos aquí para todos los TSP? Por supuesto. ¿Y cuál te gusta más? Estrellitas brillantes. Vámonos, mira si estás enterado. ¿Tu hijo sí fue? ¿O hija? Negativo. Híjole, ¿por qué? Es muy pequeño aún. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 6 años. Ay, ya no es pequeño. Para mí sí. Para mí sí. ¡Oye, sí! Me ganaron. ¿Pero qué crees? ¿Qué crees, Cristian? Dígame. ¡Que ya habías ganado! Era lo último en lo que ya no estábamos poniendo atención. Ahí fue cuando dijiste sí. Ya vimos así por dónde te podemos llegar para que digas sí, ¿no? Familia, Cristian. Oye, Cristian, ¿cuánto tiempo tienes escuchando el programa? Un mes, ya soy de ingreso. Reingreso. Ah, ok. ¿En qué servicio estás? Ahorita en Laboratorios Medics. Ah, Laboratorios Medics. Muy bien, Cristian. Pues felicidades. No nos cuelgues y ¿no? Para tomarte tus datos y todo eso, ¿va? Perfecto, gracias. Muchísimas gracias. Ya eres el ganador de este reloj. Feliz año y muchísimas gracias por estarnos sintonizando. No cuelgues. Por lo pronto, nosotros vamos a ir rapidísimo un corte y regresamos. Y su, ajá. Pues claro que sí. ¿Y cuántos? Sí. ¿Talibán que acre school se kya dushmani hai? Jo educated hote hai na, unhe jihad, hadith ki taraf le jaane ka hai. Hey, you leave this world behind, so live a life you will remember. We'll be right back.
Escucha Radio Seguridad, sin Wi-Fi, sin plan de datos. Solo marcando Estados Unidos al teléfono 001-605-477-4586. Recuerda, sin internet, Radio Seguridad. Cuidando lo que amas, cuidando tu economía. Y ya estamos de regreso, 12 de la tarde con 9 minutos. Muchísimas gracias a los que en este momento nos están sintonizando en la transmisión, también a los que nos están escribiendo. Ahorita vamos a ver, Ixel, si tenemos algunos saluditos. ¿Quién nos está sintonizando? ¿Quién claro nos está dejando sí algunos comentarios respecto al programa? Y también si hay preguntas. Sí, sí, sí. Dice Celeste Jiménez, es un honor ser parte de la familia de IPS. Saludos. Janet dice, me encantó el ajá del compañero, la voy a aplicar. Claro que sí, fue buenísimo. Ay, qué listillo. Sí, exacto. Listillo. Wendy Ramírez dice, buenos días, le mando un cordial saludos a la señorita Maritza Bonilla. Y Roxana Rivera dice, saludos a Maggie, a mí, gracias. Y a Mari, una gran compañera y gran amiga, la quiero mucho. Yo también. Ay, también Michelle nos manda saludos, a Alfredo, a Maggie, a mí, a todo el equipo. Muchos saludos por allá, hasta Guanajuato. Guanajuato, un bello estado. ¿Visita en Guanajuato si no hay? Claro, ido? Está hermoso. Y saludos a Teletec. ¡Ay, saludos a nuestra querida, si no mal recuerdo, Janet! Sí, Janet, sí, es ella. Janet de Teletec. Saludos a todos los que nos están sintonizando por allá. Y bueno, si tienen alguna pregunta, recuerden, Maritza el día de hoy nos acompaña, nos está dando toda esta información. Y Maritza también nos comentabas algo, antes incluso de entrar a programa, de la clave interbancaria. Sí, la clave interbancaria la estamos solicitando. Muchos dicen, es que yo ya le di mi clave, nos dieron en un principio la cuenta. Yo ya la di, yo ya la di. Nos dieron la cuenta y fíjense que la clave interbancaria es una llave de seguridad, por así decirlo. Porque la clave interbancaria, si por ejemplo estás en Santander, que es el banco que ahora nos rige, Santander nos da una clave interbancaria y esa clave te va a servir como el seguro social. Nunca cambias de seguro social, de número de seguro social, así la clave interbancaria. Siempre vas a tener esa clave, no así tu plástico lo pierdas o lo actualices, etcétera. Siempre la clave interbancaria va a ser la misma. Entonces, de que te cae tu nómina ahí, siempre la vas a tener asegurada, aunque te roben tu tarjeta, aunque pase lo que pase, ahí va a estar tu depósito de nómina. Entonces, por eso estamos pidiendo la clave interbancaria, porque es una medida de seguridad también para nosotros y es importante que la entregues. Estamos pidiendo la hoja que te da el banco, en donde te da la clave interbancaria, y esto nos las puedes incluso mandar por WhatsApp, en donde diga, autorizo se deposite en esta clave, tu número de empleado, la fecha y tu firma. Esto es para que nosotros ya lo podamos pasar a registro y ya pase de esta manera al sistema para pago en nómina. Entonces, sí es importante que nos proporciones tu clave interbancaria. Administrativos, operativos, todo el personal de Grupo IPS debe tener su clave interbancaria. Oye, entonces eso es bien importante. Y los que no la han dado y los que están como desenchufados y dicen, ¿de qué me hablas, Maritza? Ya la pueden entregar, es la clave interbancaria. Pueden ir al banco con su identificación, con su INE o IFE, lo que tengan. Y pueden ir a ventanillas, de inmediato se las dan. Vengo por mi clave interbancaria. Son 18 números, ¿no? Exacto. No recuerdo. Ajá. Mi época Godín. Se las imprimen de inmediato y es muy sencillo la. O sea, si no mal recuerdo, hasta creo vía telefónica te la pueden proporcionar. No, pero sí vienen los estados de cuenta. Ah, sí. En los estados de cuenta ahí lo puedes tener. O bien, si tienes tu aplicación en tu teléfono, también ahí la puedes imprimir. Así ¿a poco? Sí. Muchos no las han mandado la aplicación, pero si es necesario que pongas autorizo, se me deposite en esta clave interbancaria. Entonces, los medios que tenemos son diversos. Si tienen algo que se les complique, los podemos ayudar. Háblenos por teléfono, para todo hay solución.
dicen por ahí, menos para la muerte, pero nosotros lo que tenemos es, la idea es de que no pierdan tiempo en ir en oficinas y agilizar el trámite que vayan a realizar. Ok, y es bien importante todo esto que compartes porque, bueno, justo que lo compartíamos ahorita en el transcurso del programa, que ya, bueno, la tecnología nos facilita todo. Ay, sí. Y en este caso también ya está a través de WhatsApp, ya nada más le tomo una foto a mi documento, te la mando y ya queda, ni siquiera tengo que ir a las instalaciones si no estoy ahí directamente en el corporativo, ¿no? Exactamente, exactamente, así es, Mike. También quería mencionar otro formatito que estamos actualizando, que es el formato es un formato que ya viene anexo, que es de beneficiarios. A ver, ¿qué es? Ese formato de beneficiarios es... ya es por ley, el área jurídica nos los está imponiendo también y aparte la ley. Y pues nosotros estamos más apegados a la ley de acuerdo a lo que los mandatos que nos envían, ¿no? Entonces, este formato, que ya es un anexo, incluso ya vienen en los contratos, seguramente los que están en contratación lo firmaron a la hora de llenar el contrato, es un anexo en donde dice beneficiarios. ¿A qué nos referimos con esto? En caso de que llegara a faltar la persona, el empleado, ¿a quién le vamos a entregar la documentación en el momento de su fallecimiento? ¿A quién le vamos a entregar lo que es los devengos que tenga en ese momento? Es decir, quién tenga lo que es lo que tenga en su para próximo pago, en su nómina, lo que es de sus vacaciones, todo eso, ¿a quién se lo vamos a entregar? Entonces ahí viene, puedes elegir a dos beneficiarios. Incluso viene el porcentaje para que en determinado momento, el día que lleguen a faltar, se los entregamos sin ningún problema. ¿Sí? Y a ver, ¿y esto hay alguna fecha en específico? ¿Hasta cuándo? ¿En qué horario? ¿O también cómo lo pueden hacer? Los que no lo hayan hecho, podemos mandar incluso el formato también a través de WhatsApp. Para que WhatsApp me facilita todo. Claro. Exacto, se los podemos enviar por vía WhatsApp. Okay. Si tiene alguna duda en el llenado, es muy sencillo, nada más los nombres de las personas que van a nombrar, puede ser uno o pueden ser dos, que van a nombrar de beneficiarios. Pues lo ideal es que sería uno para entregarle los documentos y lo que hay en ese momento, ¿no? Incluso también el beneficio, acuérdense que cuando hay un fallecimiento es por 1500 el bono, también ese apoyo es para la viuda, ajá, o el viudo, depende la persona que fallezca, ¿no? Dentro de la relación, es decir... A ver, como ya me perdí, Maritza. Sí, es decir, tenemos al empleado, al TCP y fallece. Entonces su esposa viene a reclamar, pues son lo que son sus documentos, porque ella es la beneficiaria, pero también tiene un apoyo ella... por a la muerte de su cónyuge por 1500 pesos. Okay. ¿Sí? Sí, no sé si queda claro. Si el TCP fallece, si tiene derecho a 1500 pesos su cónyuge. Okay. El apoyo se le apoya con esos 1500 pesos. Perfecto. Ajá. Okay. Y en caso de que sea ahorita, bueno, los que nos están sintonizando, ¿tienen alguna duda o no saben qué es lo que tienen que hacer? Maritza, nuevamente, compártenos tu número telefónico. Sí, es el 5525-3242 y la extensión es de la 211 a la 214. Perfecto. Bueno, pues ahí está toda esta información y sí es bien importante, ya saben, la actualización de sus credenciales. Ahorita sí, por favor. Administrativos también. Faltan administrativos de actualizar sus credenciales, ¿eh? O sea, aprovechar que sean los administrativos. Sí, tienen hasta el 31 de enero administrativos para actualizar sus credenciales y documentación. Está por entonces, sí, les pedimos ese apoyo para que pongamos el ejemplo. Exacto. Ajá. Entonces, sí, les pido iniciar por la casa. Exactamente, empezar por casita. Entonces, les pido que actualicen sus credenciales. Ya es de inmediato los que faltan. Ya faltan muy pocos, pero sí es necesario que lo realicen para estar al día. Perfecto. ¿Sí? Y sí es bien importante todo esto que nos es, porque con algún dato que esté mal. A ver, ¿qué pasa? Los que, por ejemplo, se les fue, yo estaba bien chambeador, no actualicé mi credencial. Fíjate que el problema viene cuando vamos a suponer, están enfermos, van a la clínica y tienes incapacidad. Lo primero que te piden es la identificación del lugar donde trabajas. Y si vienen malos datos, incluso el registro patronal o tu número de seguro social viene equivocado, ya tu incapacidad sale con datos erróneos. Entonces, es importante que tengamos actualizado nuestra identificación.
Es que de verdad que a veces yo digo, se nos va el tiempo, ¿no? Ya de repente, ¿hasta cuándo tenía para lo de mi credencial? Y ya, ya es febrero. Mira, no sean así. Es que sí pasa, la verdad es que sí. Pero nos tenemos que dar tiempo para todo. ¿Cuánto tiempo nos lleva el actualizar nuestra credencial, Mari? Si ya tenemos la foto, no te lleva más allá de 10 minutos. Todo es, lo que más sabemos es poner el año, porque está muy fuerte. Claro, sí. Pero el trabajo lo hace la máquina, entonces en lo que se tarda en imprimir, que son cerca de 3 minutos, lo hacemos de inmediato. Ajá. Entonces, pues sí, se tardan más en llenar el formato. De cuando lo reciben, la credencial, tienen que llenar un formato de recepción de la credencial, y eso es lo que más se tarda. Pero en lo que lo llenan, ya está la credencial afuera. ¿Y a partir de qué hora podemos pasar contigo, Mari, para no saturar tus tiempos? Mira, y de preferencia después de las 4 de la tarde los administrativos. Okay. Porque en la mañana estamos, como les digo, este es el horario entre 11 y 12 cuando tenemos más flujo de atención para nuestro personal. Pero administrativos, pues, contando que estamos en el mismo edificio, que fuera después de las 4, que los atiende Ángel, el gestor, que ya está ahí, incluso para que les diga que les falta de documentos, que les falta de, si les tiene que aplicar el antidoping, etcétera. Okay. Vayan ya tomando agüita para que vayan ya listos para el antidoping. Ah, ¿cómo no? O sea, ¿les hacen lo de su credencial y el antidoping ahí? Ajá, exactamente. Todo lo hacemos ya ahí para que no tengan que ir hasta a Premeditas. Ah, sí, claro. Sí, es nuestro proveedor. Perfecto, entonces ya saben, su actualización de credencial hasta el día 31 de enero. Exacto. Oye, ¿y si ya quien no lo haya hecho? Pues entonces, ¿qué es? Pues pasen el contigo. Somos adultos y no es necesario que digamos un acta administrativa o situaciones de este tipo. Los administrativos sabemos que nos hacen auditorías constantemente. Entonces, al hacernos a una auditoría y alguien no cumplió con algún requisito, pues... Digo, a mí me daría pena que me dijeran, tú no cumpliste con eso, ¿no? Entonces, creo que todos estamos en el nivel de cierta responsabilidad y madurez para saber que tenemos que cumplir con nuestros aspectos laborales. Entonces, yo les pido cooperación para que todos estemos al día y tengamos nuestros credenciales como debe ser vigente. Así es. Dijera acá el jefe, ya no estamos en la primaria. Ya no estamos en la primaria. Por favor. Digo. Por favor. Oye, y también respecto a la actualización de los datos, eso también que lo hagan en tiempo y forma. Sí. Horarios son. ¿A qué horarios pueden pasar también? No hay horarios, porque ese es un formato, se lo pueden llevar y lo llenan y ya bueno, los regresas. Pero incluso es continuo, ¿no? Porque a lo mejor hoy cambian de teléfono, pues nos tienen que informar, ¿sí? Para que nos informen continuamente y nos mantengan actualizados. Pero de preferencia esto lo hacemos cada año, antes lo hacíamos en diciembre y ahora lo hacemos diciembre, enero, constantemente estamos actualizando los datos. Perfecto. Entonces, ya lo saben, es bien importante que actualicen sus datos, su credencial y cualquier cosa que tengan respecto. También sobre las altas y las bajas, Maritza. Los ingresos es necesario que presenten toda su documentación, entran a capacitación y esto es de acuerdo a los horarios que tenemos para que ingrese el personal. Ahorita, por ejemplo, tenemos un grupo que está en capacitación, que están tomando 2 días de capacitación ya el personal. Eso es algo, pues más que nada enriquecedor, porque hay mucho por aprender, y entonces ahorita ya nuestro TCP ya va más preparado porque ya lleva 2 días de capacitación. Para este tema ahí te puede enriquecer Jacqueline, que es la gerente de capacitación. Claro, la gerente de capacitación, sí. Que también ya hemos querido invitar, y es como de, híjole, es que tengo muchas citas, es que tengo capacitación, es que, híjole, pero bueno, ya. Yo sé de verdad, dentro de todas las áreas que se encuentran en Grupo IPS, todas tienen chamba, todas, pero sí es bien importante que también se den un tiempo el venir aquí al programa. ¿Por qué? Porque surgen dudas, surgen preguntas, y bueno, hemos contestado de todas las áreas, que de repente cosas que dices, bueno, qué bueno que fueron al programa porque no conocía esto, y bueno, nos pueden apoyar de muchas formas, ¿no? Entonces, ojalá los que mencionamos ahorita en el programa, pues den el chance de venir al programa, de contestar las preguntas, y si hay algún tema en particular también que quieran venir a exponer aquí al programa. ¡Estupendo, maravilloso! Obviamente el programa es
justo para eso. Entonces, bueno, el día de hoy le tocó a Maritza Chapoy. Claro que sí. ¿Cómo te conocen así ya, Maritza? Ya, ellos me pusieron así. Ah, caray. Ahora resulta que nosotros pusimos. Bueno, entonces, ¿hay algún punto más, Maritza, que quede pendiente o algo en específico reforzar para todos los que nos están sintonizando ahorita que estamos arrancando el año? Pues nada más que tengamos en mente actualizar. Actualizar para estar vigente, es lo único que les pido, credencial, datos y documentos. Que nos apoyen en ese sentido, es por el beneficio de nosotros y para dar una buena imagen a nuestro cliente y darle seguridad de que el personal que está con él pues es acreditado, es verdadero, tiene muchas situaciones que puede creer en nosotros y que tenemos esa seguridad de que el personal que se le está enviando es de toda su confianza, ¿no? Perfecto. Oye, aquí tenemos una pregunta de Beca Castel que dice, buen día, ¿a partir de qué fecha comienzan a renovar los seguros de vida? Gracias. Ya, ustedes ya pueden ir en el momento que ustedes así lo decidan para renovación de los seguros de vida. Sí, es importante que lo hagan porque si ustedes quieren, de hecho la renovación es, si ustedes no lo tienen actualizado, pueden ir, cambiaron el formato, el seguro sin bursa. Entonces, si no tienen copia de su seguro, es señal de que sí tienen que ir con nosotros para que les demos esa copia. Si la tienen, no es necesario que vayan a renovarlo. ¿Sí? Ah, okay, sí, porque es como la pregunta más frecuente. Aquí Marco también nos escribe, dice, buen día, señorita Maggie, quisiera saber cuándo puedo pasar a renovar el seguro de vida. Gracias por su atención. Saludos, zona centro presente. Sí, sí, sí tiene, es que antiguamente el seguro nos daba una copia del formato, lo llenaban y se quedaba en el expediente. Okay. Actualmente ya es un formato más estilizado que, como les comento, trae un original, trae su copia de papel carbón y trae su copia. Okay. Entonces, a la hora del llenado se pasa a la otra hoja y ya podemos entregarle la copia a la persona para que ella se la entregue al beneficiario en caso de fallecimiento. Y como les comentaba, el original va al expediente. Entonces, si ustedes ya tienen ese formato, no es necesario que lo vengan a renovar. Ya está por entendido que ustedes están dentro del programa de los seguros de vida. Sin embargo, si ustedes no tienen esa copia, sí es necesario que vayan a renovarlo a oficinas para que, pues, ojalá que no suceda, pero en caso de necesitarlo, su beneficiario tenga esa copia o pueda reclamar el seguro. Perfecto. ¿Sí? Y bueno, aquí Fabián Serrano también nos está diciendo, dice, buen día, excelente programa. Estoy marcando al 55253242, extensión 112, y no me contestan. ¿Es esa la extensión para checar un pago pendiente? No, ya sí, es lo que habíamos hablado. La 111 es de SEASI, entonces tiene que marcar la extensión de nóminas 319 y 317. Ya la habíamos, sí, perfecto, la habíamos leído. Ok, y bueno, saludos también a Jorge que dice, saludos desde la poderosa Metro. Saludos a todos los que nos están sintonizando. Y bueno, vamos a ir rapidísimo un corte. Si tienen alguna duda respecto a lo que ahorita Maritza nos está mencionando, y antes de irnos al corte, vamos a ir a una llamada que tenemos del otro lado de la línea. Bueno. Bueno. Ya nos colgó. ¿Qué onda, John? Ahí está. Bueno. Hola. Bueno, bueno. Ah, pues que ya se fue. Esperamos tu llamada de vuelta de los comerciales. Exactamente. Vamos a ir rapidísimo un corte, pero cualquier duda, recuerden ahorita que está Maritza, aprovechar de esta área y es el momento, ¿eh? Es ahora o nunca. No, yo sé que Maritza siempre está pendiente. Sí. Maritza nos marca, Maritza está ya pendiente del programa, nos saluda y todo. Así que vamos a ir rapidísimo un corte, pero regresamos. Son las 12 de la tarde con 27 minutos. Estamos en ese programa La Hora de Bigman por Radio Seguridad. Regresamos.
con 30 minutos. Muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando y nos dejan sus comentarios en la transmisión. Recuerden también, para todos los que nos están sintonizando, que ya pueden escuchar nuestros podcasts a través de Spotify. Nos pueden encontrar como La Hora de Digiman, que si me perdí el programa, claro, que no lo escuché, que ya llegué tarde, no hay excusa. Todos los que tienen Spotify pueden escuchar todos nuestros podcasts, los programas. Y también, para los que no, pueden entrar a la página de Radio Seguridad y ahí también está en nuestro programa número uno, desde que lo hicimos un 18 de diciembre en el 2014. ¿Todavía recuerdas, no, Maritza? Sí. La otra vez estaba viendo el podcast que estás mencionando y estás tú con el señor Zúñiga. Sí, fue nuestro primer programa. Nuestro primer programa que se hizo en el corporativo, para todos los que nos están sintonizando, los que, no sé, los que tienen poquito en la empresa y los que ya tienen un rato, sí, que sí he visto también pasar varios de los compañeros de diferentes áreas que se van y está bien, ¿no? Todo es perfecto. Pero el primer programa estuvo el señor Zúñiga con nosotros, estuvo el señor Zúñiga. Y los directores en ese tiempo. En ese entonces también nos acompañó Jorge Septién, todavía lo recuerdo, también estuvo ahí el señor Jorge Septién. Y varios también de la seguridad, muy picudos. Entonces, pues un programa diferente. Pero ahí lo pueden escuchar. De hecho, rompimos récord 13 veces, porque aparte me parece que fue un evento, fue en el corporativo. Y aproximadamente estuvimos transmitiendo como 4 horas. Tiempo récord. Wow. Tiempo récord. Sí, fue diferente, fue muy distinto, pero ahí pueden escuchar todos nuestros podcasts, todos de programa número uno hasta el día hasta de ahorita. Hoy. Hasta el día de hoy. Y Magui, ¿qué crees? Y Dania nos pone un comentario que dice: Mari, recalcar que justificantes recibe personal como acta de defunción, nacimiento, y que contribuciones solo recibe los expedidos por el IMSS. Es correcto. Ajá. Es correcto. Cuando tengan incapacidad, sí, o vayan al médico, acuérdense que solamente es por emitidos por el Seguro Social y estos los recibe contribuciones. Ajá. Únicamente por el Seguro Social. Ok. Uh-huh. Y también Idania pone, para los que tengan actualizada su cuenta clave, no tendrán problemas para depósito de nómina, aguinaldo y caja de ahorro. Correcto. Es por nuestra salud financiera. Sí. Por favor. Oye, sí. No, es que sí, seguramente, porque si no están actualizados, en diciembre es cuando ya empiezan como todas estas ondas. No, es que porque a mí no me han depositado y hasta cuándo puedo dar mi cuenta clave y todo ese tipo, claro, de cuestiones. Podemos evitar estas situaciones siempre, sí, y cuando esté en tiempo y forma todos nuestros documentos y toda nuestra información. Exactamente. Sí, y estamos en enero, pues. No sé, es buen momento para empezar. Claro que sí. Oye, me espero hasta que casi una semana, unos días antes de que me van a hacer mi depósito. Ya como por el 15 de diciembre, ¿no, Mari? ¿No te pasa? Casi no, ¿verdad? No, aquí no. De hecho, ahorita ya los nuevos ingresos ya les estamos exigiendo la clave bancaria, entonces bueno, sería los de atrás, pero ya es mínimo lo que ya falta. Es un porcentaje mínimo. Ya es un porcentaje más, pero sí, si saben, si yo estoy consciente que tengo la cuenta, mejor entreguen su clave interbancaria para que no tengan ningún problema. Claro. ¿Sí? Oye, y hubo problemas ahorita hablando de este tipo de situaciones, porque pues llega a pasar, ¿no? Ahorita en diciembre, y sobre todo para evitarlos, justo es esto, que hay gente que no haya dado su clave interbancaria, ¿y qué sucede ahí en ese caso? Se le emite cheque, pero pues como todo fue la caja, todos los depositaban a través de clave interbancaria. Afortunadamente todos los que estaban en la caja de ahorro tenían clave interbancaria, porque y Dani así nos sentenció. Persona que no tenga clave interbancaria no recibe caja de ahorro, pero todos entregaron su clave interbancaria. Así deberían de ser muchos departamentos. Administrativamente hablando, es lo más conveniente, ¿no? ¿De dónde saco la clave interbancaria de fulano, sutano? Cada quien tiene de la obligación y la responsabilidad individual de ir a entregar lo que me están solicitando, ¿no? Por alguna razón lo están pidiendo. Entonces, esto se debe a cuestiones de que el portal es de cierto banco y la facilidad que da con la clave interbancaria es por el portal que manejan para los depósitos, ¿no? Exactamente. Entonces, de verdad, tenemos casi 1 hora 40 minutos en el programa, mi querida Maritza. Diste todos los datos, estamos arrancando el año, entonces yo espero que todos los que nos estén sintonizando en tiempo y forma hagan todas las indicaciones que se les acaban de dar. Nada de que no me enteré, de que ni
ni siquiera nadie me dijo, no, está en el programa de la hora de Vigiman. Así que nuevamente me gustaría que repitieras tu número telefónico por cualquier cosa, sí, cualquier situación. Que llegase, no sé, alguien que nos acaba de sintonizar el programa, se pone en contacto directamente contigo. Sí, mira, es el 5525-3242 y la extensión es la de la 211 a la 214. Es bueno también darles el celular del área de administración de personal, que es el 55-3939-8534. Ese es el celular, y a través de WhatsApp nos podemos comunicar y cualquier duda estoy a sus órdenes ahí. Ok, muy bien, Mari. Bueno, pues si tienen alguna otra pregunta, vamos a seguir así. Pero bueno, ya tenemos media hora en la que queremos saber un poco más de ti, Mari. Aunque a lo mejor te conocemos en el ambiente laboral. A ver, dinos un mensaje. Es que dice Idania, sigo pagando cajas de ahorro por ese tema. Por la clave interbancaria, porque seguramente no la... Porque no le habían dado. Ve nada más, pero ya de diciembre, que se fue la tercera semana de diciembre cuando les dieron la caja de ahorro, ¿no? Ajá. Ya vamos la segunda de enero. Híjole. Y todavía siguen con ese tema, porque justo no dan la información, ahora sí que se les dice... No hacen caso. Y ya no depende tanto de la empresa, sino finalmente de nosotros, que se nos pide la información y no la damos en tiempo y forma. Así que todo el comunicado que dio Maritza el día de hoy de actualización de datos de todo, por favor, háganlo en tiempo y forma para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Y que finalmente luego nos quejamos, es que en mi empresa, pero no estoy haciendo lo que me corresponde. Exacto. ¿No, Maritza? Y los teléfonos también. Fíjense, sucede que alguien se pone mal en el servicio, pues lo primero que hay que hacer es comunicarse con los familiares para que tengan conocimiento de que la persona está en ciertas condiciones. Los teléfonos ya cambiaron el número de su casa, etcétera. Entonces, manténganos informados. Es por beneficio de ustedes también, ¿no? Entonces, claro. Manténganos informados de los cambios que tengan en su información personal. Eso es muy bueno. Sí, muchas gracias. Eso sí. Esperamos contar claves interbancarias. Aunque sea otra vez. Claves interbancarias, por favor. Incluso hay cápsulas que he estado escuchando. Cuando escuchamos ahora, dicen del RFC también, de las claves interbancarias. No las han quitado porque seguimos con eso, por favor. Es repetitivo, reiterativo, como lo quieran llamar. Pero es indispensable que cumplamos con estos lineamientos que nos marcan. Por la razón administrativa que ya les comentamos. Así es. Gracias por su cooperación. Ajá, y lo esperamos, ¿eh? Así que desde ahorita ya mándenle sus WhatsApp a Mari, a todo personal, para que ya les vaya llegando. Pero eso lo tienen que hacer presencial, ¿no? O también por vía WhatsApp, ¿se puede? La clave bancaria. Sí, los pueden hacer por WhatsApp, pero con los datos que ya les dije. En la hoja que les da el banco, van a anotar, autorizo, y firmar. Se me deposite en esta clave interbancaria. Su firma y la fecha de hoy. Esta es y su número de empleado. Es importante, ¿sí? Super. Entre más datos haya para que no haya, eso es importante para registrarnos en el sistema. De inmediato, en cuanto la recibimos, se imprime, se escanea en el sistema y se manda y se registra también. Y para que nóminas en el momento que vaya a ejecutar el pago y el área de contribuciones, vea en su pantalla el número de clave interbancaria para que no haya problema, ¿no? Eso está súper, súper, Mari. Que de hecho, y Dania también nos dice que para los que tengan actualizada su clave, no tendrán problemas para depósitos de nómina, aguinaldo y caja de ahorro. Claro. Así que, por favor, estamos en enero, señores. No sean así. Actualicen todos sus datos y nos vamos a evitar situaciones en nuestro pago de nómina y en cualquier aspecto. ¿No? Perfecto, mi querida Maritza. ¿Le ibas a hacer alguna pregunta? Sí, Mari. Bueno, tú tienes una gran trayectoria en IPS. Y bueno, queremos saber, yo quiero saber, ¿no? ¿Tú quieres saber? Yo quiero saber, ¿qué es lo que te ha como mantenido, ¿no? En esta empresa, porque sabemos que somos una gran empresa o un gran lugar para trabajar, que estamos certificados, pero creo que a pesar de eso, cada quien tiene como algo, ¿no? Algo que dice, no, o sea, independientemente de esto, de si me dan, de si no me dan, o sea, yo estoy bien aquí. Y quisiera que nos compartas así de lo más romántico salga de tu ser. Oye, para los que nos están sintonizando en este momento, Grupo IPS tiene ya 25, vamos para 26 años. Sí. 26 años.
la mejor empresa para trabajar, hablando de seguridad a nivel nacional. Entonces, Maritza casi fue una de las pioneras, casi. Que yo puse la primera piedra. Pues casi, Maritza. Bueno, verdad, eres un pilar, Para todos los que nos están sintonizando y pertenezcan a esta empresa o a la empresa que pertenezcan, de verdad, mantenerse activo, Maritza, 16 años, yo te lo digo, yo trabajé en Banamex y no duré muchos, pero, ¿sabes? El ser constante, aparte has pasado por diferentes áreas, no te has quedado nada más. Bueno, no, cuando inicié haciendo de todo, ¿no? Como todos. Hacer recepcionista, entregar uniformes, de todo, ¿no? Hacía de todo. Pero, oye, ¿y cómo llegas tú a IPS? Bueno, tuve a mi segunda hija y tuve una pausa en mi aspecto profesional para cuidarla durante un año. Y precisamente Mirna me ha de estar escuchando, a Mirna Rodríguez, que tiene mucha relación en el sector de la seguridad. Le dije, yo estudié administración de empresas, pero en el aspecto turístico. Entonces, mi medio siempre ha sido otra área. Entonces, le dije, oye, ¿no tienes algo de referente a esto? Porque pues ya quiero trabajar, ya quiero estar en el activo. Y sí, para que administres el área de personal. Éramos en ese tiempo muy pocos empleados. Y dije, pues sí. Y ahorita verle el crecimiento que ha habido es increíble, ¿no? Y gracias a Mirna, que ella me contactó en ese tiempo con el licenciado Javier Sosa, a quien le agradezco la oportunidad que me dio de entrar adentro de IPS. Estoy aquí. Yo me acuerdo que me entrevistaron allá en Florencia. Yo vivo allá por en Tlanepantla. Y cuando vi el recorrido dije, no, yo no entro aquí, o sea, está lejísimos. Sí. Y cuando me dicen que fui aceptada, dije, ándale, y ya llevo 16 años aquí. Ya te acostumbraste. Ya me acostumbré. Pero más que acostumbrarte, yo creo que el meollo de todo esto es que ames lo que haces. Claro. Yo generalmente en mis trabajos tenía permanencia, duraba 8 o 9 años dentro de los trabajos que estuve. Pero la gran diferencia, lo que comentábamos con Maggie en los cortes, es la importancia que nos dan a nosotros como empleado, llámese operativo, llámese administrativo, cómo nos consideran, no nada más el que produces y nada más, no, o sea, nos tienen en un lugar muy especial. Y creo que no en todas las empresas es lo mismo. No en todas las empresas consideran al administrativo o al operativo un trabajador como a nosotros nos consideran. La verdad, los programas que hacen, Estrellitas Brillantes, el programa de familias, IPS, o sea, todos los programas que hay dentro de la empresa, que puedo enumerar un sinnúmero de programas que hay, en muchas empresas no los hacen. Y gente que se ha ido, y se los digo de verdad con el corazón en la mano, gente que se ha ido me dice, no, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ves perdido. Claro. ¿Cómo me arrepiento? Perdón que te interrumpa. Y aplica para todo. No nada más para los laborales. Exacto. Ahí donde dejo el dato. Así es. Se tenía que decir. Y se dijo. Sí, gente que me la he encontrado o que nuevamente llama o de alguna manera nos visita, nos dice, no saben lo que lamento el haber salido, porque en empresas que he estado no es la misma la situación que nos presentan en otras empresas, ¿no? Aquí los beneficios que nos dan son, a lo mejor no son los máximos, pero la verdad nos hacen sentir bien. Y la prueba está que llevo tanto tiempo en la empresa, ¿no? Pero más que nada amo mi trabajo, amo la actividad en la que estoy y me gusta atender a las personas, atender a la gente. Y ojalá que todos estén satisfechos con el servicio que les da el área de administración de personal. En la medida de lo posible nosotros lo hacemos. Sí es difícil muchas veces porque de lunes a viernes estamos de 9 a 6 y atendiendo, y pues que a todos les tienes que... nuestro deber es ser serviciales, que para eso estamos ahí, ¿no? Entonces debemos tener esa característica. Entonces,
me gusta lo que hago y yo creo que a mi equipo también le gusta porque por siguen ahí. Sí, claro. Y aparte, no sé, tú me vas a como esclarecer eso, ¿no? Pero yo he escuchado que tú, digamos, que diste como idea o pie a muchos de los programas que existen en responsabilidad social. O sea, que salieron de tu cabecita, Mari. De mi cabecita. A ver, un copecho. Tú dinos cómo está eso. Tú cuéntanos. Pues tanto como haber salido, pues nosotros les dimos seguimiento. Y la verdad, uno de ellos fue Estrellitas Brillantes, que hicimos desde el primero. Me acuerdo que el señor Manilla y yo estábamos en ese momento. Mayra Jacome también. Uh-huh. Mayra también ya es... Ya tienen el jefe. Nos dice que somos los que somos parte del inventario, pero la verdad es... Del activo fijo. Del activo fijo. Es gratificante el estar aquí y ver cómo en este tiempo el desarrollo que ha tenido la empresa es increíble, ¿eh? El ver que les rifan una casa, el ver que les rifan un auto, son situaciones que te hacen decir y volteas y dices, híjole, o sea, me remonto hace 16 años y veo ahorita cómo ha ido subiendo. Y te voy a decir algo. Increíble. Neta, ni yo de esa institución financiera famosísima que salí. Tenían tantos programas, por cierto, ni rifaban casas, ni rifaban carros. Uh-huh. Y de hecho ya en muchas empresas ya ni siquiera hay cenas de Navidad, ya como que todo esto se ha perdido. Pero ahorita vamos a hablar de eso, Marita, porque tenemos una llamada y vamos a ver a quién tenemos el otro lado de la línea. Bueno. Hola. Hola. ¿Qué onda, Maritza? Mirna. ¿Mirnita? Claro, pues cómo iba a dejar pasar la ocasión de saludarlas. Ay, mi querida Mirna, ¿cómo está el clima por allá por Querétaro? Ay, igual de frío que hace 8 días, sí, mucho. Híjole. También aquí, a baja temperatura amanecimos. Uh-huh. Se dice, ¿verdad?, que amanecimos como a 4 o 5, pero sensación térmica estábamos como a menos 5, yo creo. Ay, sentía mucho frío también aquí en la Ciudad de México. Pero a ver, Mirna, tú que también ya tienes unos cuantos años dentro de la empresa, que creo que casi entraron juntas, ¿no, Mirna y Maritza? No, yo entré 2 años después. Ah, 2 años después. Pero bueno. Yo pensé que ya estabas. No, ella entró primero que yo. Ah, está súper. Ya qué bueno que aquí nos completan todas las piezas. Toda la información. Okay. ¿Y qué le quieres decir? Ahorita que estaba en el momento del recuerdo, Maritza, éramos tan poquitos que cabíamos en un solo piso. Uy, en aquellos ayeres. Porque ahorita, ¿cuántos pisos ya son en el corporativo, Maritza? Somos 7 pisos. 7 pisos. Y ya no caben. No, ya no caben. Ya no. Necesitamos un octavo. Teníamos una ventanita. Sí. ¿Te acuerdas, Maritza? Estábamos en un solo piso, estábamos en una habitación como esta, yo creo, y estaba nada más el área de personal, ¿no? O sea, esos crecimientos, y estábamos en un sistema que se llamaba PCI, o sea, todo, y ahora ya es un sabes, o sea, ver todo ese crecimiento, a veces es lo que te motiva a seguir, dices, no nos estamos estancando, o sea, evolucionamos, y eso es lo que te motiva a estar aquí. Vamos, no, Mari. Y el primer sistema que te instaló Rubén Fajardo para tu control de personal. Sí, ya no me acuerdo cómo. Pues yo no me acuerdo. Yo, saludos al señor Fajardo. Por cierto, a sus órdenes. No, pues saludos, porque yo creo que ustedes han sido parte fundamental de esta gran empresa, mi querida Mirna, mi querida Marisa. Gracias. Y sin duda alguna han también enseñado a estas nuevas generaciones que van entrando a la empresa, ¿no? Pues sí, ¿qué nos queda? ¿Cómo que qué nos queda? Con mucho gusto, de verdad, en serio, el Digiman... cuando lo bautizamos, cuando lo creamos, cuando el señor Armando siempre... No, hubo un concurso para ponerle el nombre. Ah, ok. Cuéntenos. Sí, hubo un concurso para ponerle el nombre. Ya ves. ¿Quién ganó? No, no, ya no está. Ah, pensé que de usted. No. Alguien que... concursó y el nombre ganó, ya no me acuerdo quién fue. ¿Y fue el de Vigiman? El de Vigiman. ¡Órale! Wow. Mira, para haber sabido, y se hubiera esperado. Todo, sí. Y ya era. Ver todo como. O sea, nosotros vimos nacer a Vigiman, nosotros
vimos muchas cosas que ahora en la actualidad dices, híjole, ¿cómo se ha desarrollado? Bueno, han visto evolucionar la empresa, claro, ¿no? Y Mirna, ahorita que estás en línea y sobre todo con tu trayectoria y con los años que tienes dentro de la empresa, sí me gustaría también, incluso después de las palabras que le digas a Maritza, pues sobre todo al nuevo personal, ¿no?, que está dentro de la empresa, unas palabras y qué se requiere también para estar dentro de una empresa de seguridad. De verdad, en serio, yo creo que deben de ponerse la camiseta de IPS, porque IPS es una gran empresa. Antes de entrar al Place to Work, o sea, punto y aparte, siempre ha sido una gran empresa, siempre el señor Armando ha tenido una gran visión y cuida a su personal. Que eso es algo muy importante. Y Maritza y yo somos fans. Y eso está súper también. Y con el desarrollo no nada más de la empresa, sino a los jefes como profesionales. Aparecen luego en WhatsApp y esas fotos de cuando empezaron con el diplomado que tomamos de DCI, que con eso empiezan y están bien jóvenes todos, digo, seguimos jóvenes todos. Carajo, pero ¿cómo empezaron? Y ahora a los eventos que se manifiesta Grupo IPS, que patrocina, y dices, caray, hasta en eso hemos evolucionado, ¿no? Ver esa historia es donde vemos, sí hemos crecido. Claro. No nada más y somos parte de calidad animal y somos parte de eso, ¿no? Entonces eso te llena de satisfacción y es lo que te hace fortalecer tu permanencia dentro de Grupo IPS. Okay, chicas, pues yo me despido porque el programa no era mío. No, gracias, Maggie, como siempre. No, al contrario, Mirna, también se te reconoce tu trayectoria, tu gran trabajo y parte fundamental de esta empresa. Gracias. Un abrazo, Maggie. Un abrazo, Mirna. Por llamarnos, Mirna. Saludos. Bye. Oye, qué padre que nos haya marcado Mirna. Sí. Y también yo creo que también es reconocer el trabajo que cada quien hace. Sí. Y que a veces, y siempre lo mencionamos también dentro del programa, que a veces pensamos, todo es parte fundamental, todos somos, pertenecemos a esta empresa, somos un equipo y que sabemos cuando es como un reloj, si alguien falla, pues va a fallar todo, ¿no? Exacto. Entonces, reconocer también todas esas personas que entraron casi desde que el licenciado Zúñiga tuvo este sueño y que ya hemos escuchado muchos de esta historia de éxito y que, sin embargo, pues bueno, hay mucha gente que se fue del camino, otra que decidió quedarse en esta gran empresa, pero los que están aquí, que se pongan bien la camiseta, Maritza, porque tú, aunque no lo veas, a veces nosotros no nos damos cuenta de cómo impactamos a los que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Yo todas las veces que he tenido la fortuna de ir a Grupo IPS, que te veo bien sonriente, bien alegre, eso inyecta también a toda la gente que está a tu alrededor. Te felicito por estos 16 años, Maritza, porque se hizo fácil, pero los que de verdad permanecen, me imagino que de haber visto ya de todo, hay veces que uno quiere tirar la toalla también de repente, ¿no? Pues somos seres humanos, ¿no? Tenemos sentimientos y a veces sí dices, ay, ya, pero tienes que levantarte y tienes que seguir para adelante, para atrás, ni en revés, ni para tomar vuelo, decía mi padre, ¿no? Exacto. Para adelante. Y de aquella época, incluso si me está oyendo, el profesor Romualdo también es de aquella época. Que también te transmite los conocimientos. Claro, claro que sí. De aquella época también el señor Garduño, es de aquella época el señor Fajardo, que todavía estamos aquí al pie del cañón, como diría, ¿no? Es recordar aquellos tiempos es increíble de recordarlos a ellos. Y saludos a todos de aquella época. Y mira, aquí Omar Cano nos dice, felicidades, Maritza, conociendo de una gran trayectoria, igual de Mayra Jacome, saludos también que tiene una gran trayectoria. Omar Cano, muchísimas gracias. Sí. Gracias de verdad a todos. Y pues bueno, ya nos tenemos que ir, son las 12 de la tarde con 54 minutos. Maritza, como siempre, un gustazo que nos hayas acompañado arrancando este programa contigo, este 2020, carajo, que así sea, para nuestras vidas, para esta gran empresa y para todos los que colaboramos, ¿no? Entonces, Maritza, muchísimas gracias. Gracias a ti, Maggie, y pues no recuerden, actualicen. Eso es todo. Y nos despedimos con estas palabras. Actualicen. Literal, y aplica también para todo. No. Actualicen en este 2020, actualicen. Así exactamente. Es. Mi querida Ixe, un gustazo como siempre. Gracias. Muchas gracias. No, Luz. Ay, muchas gracias. Sí, oye, claro. Se me olvida un saludo a mi hermana. Por favor. Sí. A ver,
hermana se llama Mirza, seguramente me está escuchando, sus jefes le dieron permiso de escucharme. Saluda a mi hermana. No sé cómo se llama la empresa, pero hace nada. No es cierto. Saluda a sus jefes y a mi hermana y a mis hijas también. Muchos saludos. Saludos a toda la familia Bonilla. Que es bien Bonilla, de hecho. El apellido. Digan en el nombre, llevamos la penitencia. Así es. Y Marisa, por favor. Ven nada más. Muchísimas gracias. Qué gustazo estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Igual, María. Tu programa. Gracias. Y pues bueno, gracias a ustedes que cada jueves están en este programa, La Hora de Víjima. Nosotros ya nos vamos, pero recuerden, jueves 11 de la mañana, la próxima semana. Gracias de la otra de Cristal, a mi querido Rey, a mi querido Jonathan, que sin ellos este programa tampoco sería posible. Nos escuchamos próximo jueves, donde más, aquí a través de Radio Seguridad. Que tengan un feliz día. Muchísimas gracias. Chao. Bye. Te espero en el siguiente programa. Y si no estás conmigo, seguramente estarás con Insegurín, Uñalco y sus secuaces. Pero no dejaré que ellos ganen. Estaré contigo hasta que seamos triunfadores.